Me acaba de llegar este paquete de cuerda directamente desde Temuco. Entonces ahora vamos a ver qué tal estas cuerdas nuevas para crear ADCs. Mira, cáchate. 14. Mi amigo Sana ahí, patrocinando su banda. School Trinks, School Strings. Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a abrir las cuerdas para ver qué es lo que trae adentro esto. La foto de mi compadre. Ah, ahí está, mira. 010, 013, 017, 030, 352. Perfecto. ¿Viene con algo de regalo? No. Vamos a ponerla ahora. Acá tenemos una cuerda, mira, qué belleza. Me gusta el terminado. Yo creo que no se aprecia muy bien la cámara acá. Está bonito. Vamos a ver qué tal. Bueno, para que sepan, yo utilicé el encordado 010-052. ¿Por qué? Porque me gusta que las últimas tres cuerdas sean un poco más gruesas, cosa que todo lo que sea riff suenen con más cuerpo y sea más nítido, y también me da esa tranquilidad de poder pegarle un pelín más fuerte y que la guitarra no se desafíe. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser probar el canal limpio. El cuerpo que tiene la cuerda y también harto el brillo. Por lo que yo tengo entendido, las cuerdas de acero hace que el brillo de la cuerda dure mucho más comparado con las cuerdas de cobalto o las de níquel. Bueno, ahora vamos a proceder a darle distorsión y a ver qué tal suena con los riffs. También son de los guitarristas que hacen solo en las bandas, le pegan la raja con este encordado, porque es un encordado híbrido, van a poder riffear y van a poder solear de la forma más cómoda posible. Bueno chicos, eso fue todo, espero les haya gustado el review, y si ven esta marca de cuerdas School Strings de marca francesa en sus tiendas de música más cercanas, yo les diría que anímense a probarlas porque están bastante buenas. Así que eso chicos, un abrazo. Muerte.
más cercana, la vida ya más asoma. La conciencia en la mano, los ángeles no me perdonan, los demonios ya